buenas tardes. Como siempre, me es muy grato darle la bienvenida a este almuerzo que tenemos tan amplio desde Arica a Chiloé actualmente y ojalá en poco tiempo más a Punta Arenas. Todos nos congregamos en torno a un tema día a día y hoy día el tema que hemos escogido es la calidad en la educación. Hemos escogido este tema porque no hay familia que no tenga un miembro de ella o muy cercano a ella estudiando. De hecho, en nuestro país la cifra así gruesa es que del orden del 60% de los componentes de nuestro país, de los habitantes de nuestro país, están en un proceso educativo, ya sea en enseñanza básica, media, técnica, profesional, universitaria. Así es que, indiscutiblemente, el tema es muy sensible para la familia. Y para este momento contamos con la presencia de tres destacados profesionales en el área, aparte de tenerles yo un respeto muy grande en lo profesional. Y quiero saludar con todo cariño a Iván Lavados, que voy a leer tu título, Iván, aparte que tú eres abogado, pero son esos títulos que, si me equivoco, me retan. Miembro del Consejo Superior de Educación, vicepresidente de la Comisión de Estudios para la Educación Superior. Así que, bienvenido a Almorzando, Iván. Gracias. A mi lado derecho está un gran amigo de largos años, Gabriel de Pulladas, que es sociólogo, pero además es profesor de filosofía y director del Centro de Perfeccionamiento, Extensión e Investigación en el Ministerio de Educación. ¿Lo dije bien? Experimentación e Investigación en Educación. Experimentación en Educación. Pero muy bien. Gabriel de Pulladas. Y Orison Moya, que es presidente de la Corporación Nacional de Educación Particular Subvencionada. Hay un detalle que es subvencionada, lo vamos a conversar a lo largo del programa. Bienvenido. Correcto. Muy bien, muy bien. El tema, como se los insinué y se los dije antes, es calidad en la educación. Hay una revista muy importante dentro de los Estados Unidos que se llama The Atlantic, y en el lado, en el costado izquierdo o derecho de su pantalla, usted verá que el pueblo norteamericano está muy preocupado porque los estudiantes están cayendo en su nivel educativo respecto a otros países de Europa y Canadá, además de los latinoamericanos. Esta evaluación que han hecho en Estados Unidos también se ha hecho aquí en Chile y queremos preguntarle a Orison, que tiene una idea sobre el tema, ¿qué es lo que tú entenderías por calidad, Orison, de educación? ¿Cómo se evaluaría esto? ¿Y cómo se compadece un poco con este, aunque tú no hayas leído el artículo, pero con esta preocupación de un país por su educación? Evidente que sí. Yo creo que no es muy difícil iniciar una conversación de sobremesa sobre este tema tan importante como es la calidad de la educación. Y nuestra educación particular subvencionada tiene una opinión muy clara al respecto. Yo creo que es muy difícil hablar de calidad de la educación si miramos el problema desde un solo aspecto y lo enfocamos unilateralmente. Yo creo que lo de la calidad de la educación es un asunto integral que parte desde la misma familia. La familia, la formación del maestro, el perfeccionamiento del maestro, los planes y programas de estudio, y por qué no decirlo también, el aspecto económico. Malo está que lo diga en esta conversación de alto nivel sobre lo que es específicamente lo docente, pero creo que es un factor importantísimo. ¿Y por qué? Estamos viendo una revista que tú nos has mostrado, la hemos comentado previamente, y nos damos cuenta de que ya no es un problema solo de Chile, es un problema que está abarcando el mundo entero. Y abarca el mundo entero porque hay una especie de mentalidad gobernante, digámoslo así, en cuanto a que la educación pasa a ser un asunto de segunda importancia en la preocupación de los gobiernos. No me refiero específicamente al color político que ellos tengan, sino que pasa a ser una cuestión de segunda importancia, dándole prioridad a todo aquello que tiene que ver con la producción. Y en la producción específicamente, el agro, por ejemplo, interesa más a veces tener más cantidad de animales, escúcheme la expresión, pero corresponde en este momento, una mayor producción triguera, etcétera, todo aquello que vaya a involucrar y a incrementar las arcas fiscales. No obstante, nos hemos olvidado todos de que para que haya más trigo, para que haya más producción, para que haya en definitiva una sociedad más acorde con los tiempos que estamos viviendo de avance tecnológico tan inmensamente grande, hace falta que nos preocupemos seriamente, dejando a un lado cualquier tipo de consideraciones personales,
seriamente de lo que es la calidad de la educación. Y esto no parte por competencias, sino que parte porque todos adquiramos una conciencia clara de que estamos atrasados en planes y programas, que lo que estamos estudiando no se compadece con la realidad actual del mundo. Hay cosas que las estamos viendo a diario y que nos sorprenden y que nos están marcando el rumbo de lo que debemos hacer para entrar de lleno en el siglo XXI con un concepto distinto de lo que es la educación. Debemos formar al hombre del mañana. Y no nos olvidemos de que la generación que en este momento está entrando en educación básica, a corto tiempo, va a estar ya inmersa en el siglo XXI de una tecnología que va a dejarnos prácticamente obsoletos, incluso hasta en el vocabulario. Fíjate que Gabriel ha estado siempre muy ligado a lo que es innovación curricular. Yo veía que tú asentías mientras Horizon estaba... Yo concuerdo plenamente con Horizon. Ahora, el tema mismo de la calidad de la educación es un tema multidimensional. Sin duda alguna que hay factores de muy distinta índole que hay que considerar. Y yo diría fundamentalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, si nosotros miramos el problema de la calidad de la educación desde una perspectiva pedagógica, el núcleo central tiene que ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí, sin duda alguna, hay dimensiones que considerar y variables que están influyendo sobre eso, entre las cuales cabe destacar el rol de la familia. A mí me parece de vital importancia el rol de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el proceso de crecimiento del niño y del joven. También está el medio ambiente sociocultural en el cual se mueve el niño y el joven, que nosotros como gobierno lo hemos enfrentado a través de una serie de programas de emergencia para suplir esas deficiencias socioculturales que en un momento determinado estén afectando el desarrollo del niño. Y por otra parte, ¿no es cierto?, está la propia institucionalidad escolar, que, querámoslo o no, estos últimos años ha sufrido una crisis. Tú mismo lo demostrabas ahí en tu revista, que la institucionalidad escolar está en crisis y estamos buscando métodos nuevos, concepciones nuevas, para poder implementar currículum que, como decía Horizon, nos proyecten hacia el siglo XXI de una manera adecuada. Yo tengo la impresión de que estamos caminando bien. Tenemos bastantes problemas que superar, pero por el momento yo diría el problema de la calidad de la educación ha sido enfrentado por el gobierno de una manera absolutamente integral. Sabemos que estamos con un déficit muy grande, pero poco a poco lo vamos a ir superando. Aprovechando que Jaime, perdón, que Iván tiene, confundí con tu hermano, aprovechando que Iván tiene una posición respecto a lo que es la calidad de educación hasta el nivel superior, quería hacer una reflexión, sin embargo, de lo que tú opinabas. Hoy día en París, los estudiantes secundarios, no los universitarios, se han rebelado y marchan como marcharon en el año 68. Hay una joven estudiante francesa que encabeza este movimiento por reestructurar sus programas de educación. ¿Cómo enlazamos las opiniones de Horizon y de Gabriel, Iván? ¿Cómo lo ves tú, la calidad de educación? Yo lo primero que quería decir es que no te voy a confundir con Cristian. No. Está claro que eres Hernán. Yo tengo una visión un poco más sistémica del tema de la calidad de la educación. Coincido con las cosas anteriores que se han dicho, pero me parece que cuando estamos hablando del tema deberíamos hablar a lo menos de cuatro dimensiones fundamentales. Uno es el tema del acceso a la educación superior. Tema que en Chile relativamente y comparativamente a nivel internacional ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Por dar alguna cifra global, no me voy a ir a detalle, en 1970 en la educación media, por ejemplo en Chile, habían 300.000 alumnos. En 1989 habían del orden de los 750.000 alumnos. Y estamos con una cobertura del orden del 80%. En primaria es mayor y en el sector de educación superior también hay una buena cobertura si incorporamos los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Creo que ahí estamos bien en la primera dimensión. La segunda es el problema de retención, de sobrevivencia de los estudiantes que logran entrar a cualquiera de los niveles. Y creo que ahí estamos muy mal. Y creo que hay que hacer muchas cifras, Iván, de esto, ¿eh? Tengo que hacer algunas cifras. Tengo algunas cifras, por ejemplo, en educación media. La sobrevivencia y retención en los colegios municipalizados es el orden solamente del 60%. Si de las personas que entran a primero medio,
que salen del cuarto medio, solamente de 100 son 60. Y eso sube, como en todos los indicadores suben, muchos los colegios particulares pagados, donde la retención es del orden del 90%. ¿90%? Claro. En los subvencionados bastante cerca de los municipalizados, por eso que tengo básicamente esa diferencia. Pero más cerca del 60 que del 90, estando claro. Está muy claro. Siguiendo esta tipología de María José Lemaître, que tiene un muy interesante trabajo sobre este, el tema es el proceso. Y ahí, ¿cuáles son los contenidos, los objetivos que se logran durante la estadía de los estudiantes en los establecimientos? Y yo creo que también hay mucho que hacer. Las cifras nos dicen, tampoco quiero enredarlo con cifras, problemas muy grandes. Si tomamos, por ejemplo, la prueba de aptitud académica, un alumno que obtiene 500 puntos, que como ustedes saben, es un puntaje estándar, en el sentido promedio nacional, que no dice nada en relación de un año a otro, depende de la generación. En física, por ejemplo, un alumno que en los últimos años ha obtenido 500 puntos ha contestado el 12% de la prueba. ¿El 12% de la prueba? En total. Y un alumno que ha obtenido 700 puntos ha contestado el 43% de la prueba. Y lo que quiero decir es más grave la situación, porque en este instante lo que se está preguntando como máximo es los contenidos de segundo medio. Ya no se pregunta la prueba de aptitud académica contenido de cuarto medio, porque habría casi imposibilidad de discriminar. Iván, si lo entiendo bien, el tema es que sobre una prueba de aptitud académica, que además estamos en el momento en que se va a dar en pocas semanas más, ¿no? En plenos exámenes además, se pregunta no de toda la materia pasada en la educación básica y media, ¿no es cierto?, sino que hasta segundo los básico. Los objetivos definidos en los programas hasta segundo medio, porque si se preguntara tercero y cuarto, como bajan tanto la respuesta, no hay posibilidad de discriminación. Ya. Hay un excelente estudio de eso de Erika Himmel, ¿verdad?, y de Sergio Malté, que va a ser próximamente producido por el Foro de la Educación Superior, que es muy interesante, donde es muy dramática la situación de la prueba de aptitud académica. No quiero acaparar la palabra, pero creo que ahí tú tienes datos sobre sí. En el caso de educación básica, el problema de cobertura está prácticamente resuelto, salvo escuelas aisladas en zonas rurales. El problema entonces es la calidad. Yo tengo los últimos datos del CIMSE del año 89. ¿Por qué no explicamos lo que es el CIMSE, por favor, Gabriel? El CIMSE es un sistema de medición de calidad de la educación que contempla logros de objetivos académicos, desarrollo personal y aceptación de la labor educacional. O sea, son tres grandes dimensiones de variables que está considerando el CIMSE. Ahora, dentro del logro de objetivos académicos que se miden en castellano, matemáticas, ciencias naturales e historia y geografía, el nivel más alto se obtiene en ciencias naturales con un 58,60%. O sea, un 60%. En 60. Pero en matemáticas y en castellano, en el año 89, nosotros tuvimos un 54,69% en matemáticas y solo un 56,46% en castellano. Pero perdóname una interrupción, yo creo que es importante, por un tema que yo quisiera tratar en esto, hacer la diferencia que hay entre el distinto tipo de colegio. Ah, sí, claro. Por ejemplo, si uno ve lo que pasa con los colegios municipalizados en castellano, es el 50%. En particulares subvencionados sube un poquito al 58%, y en subvencionados pagados sube al 80%. Vale decir que el factor socioeconómico y cultural está influyendo de manera notable en la calidad de la educación. Entonces, el problema es, ¿dónde radicamos el concepto de calidad de la educación? ¿Lo radicamos en la escuela y en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan adentro, o lo radicamos en el contexto que rodea la escuela y que va de alguna manera a condicionar al alumno a tener un más alto o un más bajo rendimiento? Yo tengo la impresión de que esto tiene que ser una concepción global e integrada que no puede dejar afuera ninguno de los dos factores. Yo creo, Orison, tú tienes la sutil diferencia que hablábamos al principio cuando hablamos de subvencionado y no subvencionado, que además se marcan las cifras de Iván, porque hay una leve diferencia. ¿Por qué es esto? No quiero distraerte de tu respuesta. Yo creo que es muy importante lo que tú me acabas de señalar, porque vale la pena que nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, por el camino de la palabra sencilla y simple, vaya entendiendo de qué manera puede incorporarse a este accionar que debe partir desde hoy mismo. Ya no podemos estar más sumidos en cifras, ni en porcentajes, ni en propósitos. Yo creo que la cosa tiene que partir de inmediato pensando
en que estos instrumentos de medición, que hasta el momento se conocen, no han sido lo suficientemente aptos para poder entregar una imagen o un resultado efectivo y serio de lo que debe ser la calidad de la educación. Creo que hay cosas bien importantes. Claro. Creo que no es un problema de los instrumentos, es el problema de las políticas y los mecanismos posteriores, es decir, al conocimiento del instrumento. Espera un poco, yo creo que el instrumento, porque el instrumento es un instrumento muy bien preparado, está técnicamente y científicamente preparado. Los actores, los protagonistas que van a cumplir el proceso de calificación a través del instrumento no están preparados. Es así como cuando tomamos una prueba de aptitud académica para ingresar al más alto nivel de la educación en Chile, nos encontramos, tú mismo lo acabas de señalar recién, de que el nivel de exigencias alcanza un segundo medio. Un segundo medio que realmente es el curso en que el alumno recién está incorporándose prácticamente al intelecto, a la cultura, para poder enfrentar lo que se avecina, lo que se aproxima. De tal manera como que está sesgado. Segundo, cuando hablamos de los instrumentos evaluativos para medir la calidad de la educación, nos encontramos con el PER, primero, de hace 4 años. Usted tiene que ayudarme con esas cifras, el PER, claro. El programa de evaluación de rendimiento se llamó PER en el año 1985. Ese instrumento fue elaborado por la Universidad Católica y fue un trabajo de alto nivel. Pero aparte de ser elaborado por la Universidad Católica, tú te debes acordar que también fue aplicado por la Universidad Católica. Y sus resultados dieron por consecuencia un resultado el cual es bastante creíble, en que la educación pagada siempre aparece en un primer lugar con los mismos porcentajes, esto es repetitivo. Luego la educación particular subvencionada y en tercer término la educación municipalizada. Sin desmerecer la calidad de los colegas profesores de las escuelas municipalizadas, sino que lisa y llanamente porque en Chile hay cuestiones que son de fondo, son como parte de la idiosincrasia del chileno. El llevar a un niño a una escuela municipalizada parece que como que lo disminuye en sus posibilidades. Aparte de que el problema económico, que yo lo planteé en mi primera intervención, es fundamental. Si los colegios particulares pagados tienen un resultado que alcanza sobre el 80%, sobre el 90% casi, la razón es obvia. Hay mayores recursos, hay más posibilidades. Los profesores están excelentemente bien pagados, de tal manera que su entrega va directamente hacia la consecución de esa calidad que se señala. El PER, el SIMSE, los dos SIMSE aplicados. ¿Y por qué hablaba de lo de Católica? Porque después lo tomó el Centro de Perfeccionamiento. No es malo, pero adolece de alguna falla. Y luego la prueba de título académica. El problema es que nosotros nos encontramos hoy día con un déficit acumulado en educación. Yo me atrevería a calificarlo catastrófico. El esfuerzo que está haciendo actualmente el gobierno para suplir el presupuesto, por ejemplo, en materias educacionales, es extraordinario. Precisar una cosa, perdón. Este déficit, ¿cuántos años hay? Este déficit, 20 años, yo creo, es un déficit acumulado en materias de calidad de la educación. Por ejemplo, en el área que a mí me corresponde más específicamente, en el área del perfeccionamiento. Nosotros nos encontramos con que durante todos estos años el perfeccionamiento fue una actividad realizada con un muy bajo nivel de trabajo. Exacto. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entrar a través de la ley de estatuto docente a perfeccionar a los profesores de este país. Este país no estaba atendiendo al Magisterio Nacional en materias de perfeccionamiento tal como el profesorado se lo merece. Entonces, se están haciendo esfuerzos para paliar un déficit acumulado durante muchos años. Yo por eso en la primera intervención decía, aquí vamos avanzando a paso firme, vamos avanzando a paso seguro, pero con un déficit acumulado extraordinario. Yo quisiera terminar lo que había planteado en la primera vuelta. Yo decía que había 4 dimensiones, me refería al acceso, a la retención y al proceso. Quisiera referirme muy brevemente a la cuarta dimensión, que para mí es fundamental, que es el tema de los resultados. Exacto. Y si uno mira el problema desde 2 puntos de vista, se encuentra que también en esta dimensión tenemos serios problemas. Un resultado posible de la educación básica y media es habilitar a las personas que se están educando para la vida del trabajo.
las cifras nos muestran que no hay una relación muy clara en relación al aumento del número de años de estudios en esa área con la posibilidad de encontrar trabajo a la gente. Quisiera darle una cifra. Por favor, dame la cifra. Creo que es una cosa relativamente... Pues mientras tú buscas la cifra, yo quiero pedirle a todos nuestros telespectadores que llamen, como es su costumbre, porque el almuerzo es de ustedes. Así que llámenos, hagan toda su consulta y estaremos dispuestos, felices, a ir entrevistando a cada uno de nuestros invitados respecto a lo que usted decida. Dinos nomás. Fíjese que de los jóvenes ocupados, la gente que está con trabajo y que está en la dimensión demográfica de joven, en general en Chile tienen 9 años de escolaridad en promedio, los jóvenes que trabajan. Los desocupados cesantes, quiere decir la gente que tuvo trabajo pero lo perdió, tienen en promedio 9.5 años de escolaridad, tienen más que los ocupados, porque tienen mayores expectativas, porque no han entrado e ingresado al mundo laboral con anterioridad, etc. Y los desocupados que buscan trabajo por primera vez, los que nunca los tuvieron y andan buscando trabajo, tienen 9.6 años de escolaridad. Estas cifras demuestran que no hay una relación ninguna entre los años de escolaridad en esas dimensiones y el mundo del trabajo. En esta dimensión, el otro problema que hay se refiere al sistema educativo. Estamos en una situación en que uno se pregunta para qué existe la educación media, porque si no prepara para la vida del trabajo, tampoco está preparando para el ingreso a la universidad. Tú, que eres decano de una facultad, te encuentras que en las universidades el primer año o el segundo año tienen, por definición, el objetivo de suplir cosas que se deberían de haber hecho antes. Entonces yo creo que estamos en una situación de crisis. Termino esta parte señalando que en acceso hemos funcionado bien, pero yo me temo que en el proceso educativo y en el tema de los resultados tenemos una crisis muy acentuada. Así es. Por eso, quería complementar la cifra para comprensión general. Aparentemente, de 100 muchachos que entran a primero básico, ¿no?, un poquito menos de 3 obtienen el título universitario. Ese es el drama de esta pirámide. Perdón, sí, Iván. Mira, yo creo que lo que ha dicho Iván en esta intervención es realmente importantísimo. Es como dar en el clavo al problema. Si nosotros hacemos un poco de historia, recordaremos que no más allá de unos 20 años atrás, hablemos de 25, somos lo suficientemente jóvenes para guardar. Cuando el niño llegaba a sexto primario, era realmente como el haber alcanzado un cierto nivel cultural. Y con sexto básico, obviamente que podía incorporarse a la vida del trabajo con bastante aceptación. Luego después, avanzando el tiempo, nos encontramos que los niños llegaban hasta el segundo o tercero de humanidades, que es actualmente el segundo medio o tercero medio. Todavía seguía teniendo opción a la vida del trabajo. Cuarto medio, la cosa se fue diluyendo y la opción también se fue restringiendo. De tal manera que la opción que le queda ahora al estudiante de enseñanza media es la de mirar hacia la universidad, no como un camino o un paso más de superación intelectual, de perfeccionamiento profesional, sino como la posibilidad de que con un título universitario pueda encontrar trabajo, porque actualmente los alumnos que egresan de cuarto medio son simplemente cesantes de cuarto medio. No tienen opción, no tienen capacidad. Es un proceso que tiene reversión a nivel internacional y nacional. Lo que tú estás planteando muy bien es lo que técnicamente se denomina el tema de la devaluación de credenciales. Para tener los mismos puestos de trabajo, la misma actividad profesional, se necesita más título. Claro, nosotros sabíamos, cuando yo me vine de Talca, una persona que se quedaba con sexto de humanidades podía entrar a un banco. Ahora, para entrar a un banco de cajero necesita ser ingeniero comercial. Para la misma función, más título. Más título. Pero a nivel internacional, yo creo que a nivel local, por una serie de problemas y una reversión en búsqueda de certificaciones técnicas intermedias. Sí. Y eso tiene que ver con por el avance científico, tecnológico, por eso a mí me parece muy importante centrarnos en qué es lo que estamos haciendo en materia de retención al interior del sistema y cuáles son los procesos que se viven al interior del sistema. Porque no es ya solo un problema de carácter estructural, sino también es un problema de contenidos y modalidades pedagógicas, me da la impresión. Y ahí es a donde yo creo que tenemos desafíos extraordinariamente grandes
en materia de perfeccionamiento del magisterio, por una parte, y por otra parte, producir innovaciones curriculares. Acompañado de esto, con un apoyo a la familia del niño que entra en condiciones deficitarias. De alguna manera, nosotros tenemos que realizar un trabajo de discriminación positiva. Cuando hablamos de que el sistema da iguales oportunidades a todos los niños, eso es falso. Es falso porque los niños entran con condiciones absolutamente distintas, condiciones de aprendizaje distintas. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar a los niños con peores condiciones socioculturales y trabajar, ¿no es cierto?, con un sistema pedagógico que pueda realizar trabajos de educación complementaria a estos niños con déficit. Perdón, yo no tengo idea de esta parte, de esta área, pero una pregunta que me imagino que se estarán haciendo personas de Arica o de Chiloé, Puerto Montt. ¿La educación es la misma de Arica o en Puerto Cisne? Es la misma. No. Es la misma y no es la misma. Y hay un gran problema. Aquí yo creo que no concordamos con Horizon. Claro. De acuerdo a la ley orgánica constitucional, en este momento se está tratando en el Consejo Superior de Educación los objetivos fundamentales y contenidos mínimos del sistema. Sobre ellos, una vez aprobados estos objetivos fundamentales y contenidos mínimos, los establecimientos educacionales del país van a tener la posibilidad de elaborar sus propios planes y programas de estudio. O sea, aquí hay una libertad inmensa, hay una posibilidad de creatividad enorme. No todavía, pero ese es un primer paso para innovar. Está por aprobarse. Claro, está por aprobarse, pero de hecho... Está por verse. Está por verse, está por verse, para más que para aprobarse, por el Consejo, está por verse por el Consejo. Como centro de perfeccionamiento nosotros nos vamos a reunir el día 13 seguramente con el Consejo para las consultas técnicas que nos puedan hacer y posteriormente entonces va a la aprobación, ¿no es cierto?, a la consulta y a la proposición de planes y programas. ¿Por qué discrepa, Horizo? Son muy simples porque yo encuentro que es anacrónico el que un alumno de Punta Arenas, anacrónico, aunque no tenga que ver mucho el término, pero más o menos para que se comprenda, que un alumno de Punta Arenas tenga que conocer cuál es la vegetación y la fauna del desierto de Atacama. Es un ejemplo muy simple que pongo. Y si es la misma de Arica a Magallanes la educación, obviamente que se hace, pero imprescindible, lo que acaba de decir Gabriel, me gusta lo que acaba de decir, que hay que reestudiar los planes y programas de estudios, adecuarlos a la realidad que cada niño está viviendo, porque cuando yo a un chico, insisto, de Punta Arenas, le hablo de que en Santiago el smog no es posible soportarlo, el niño de allá no tiene idea de lo que es el smog, no lo vive, no tiene la más remota esperanza siquiera de conocer Santiago. ¿Y esas personas de tan distintos puntos del país tienen un acceso a la universidad sustancial? Uno podría decir que la gente que estudia en Chiloé en proporción, digamos... Mucho menos, ¿no? Tal vez antes de eso, Nan, yo quisiera seguir refiriéndome un minuto al tema central, porque como se decía el profesor de Puyá, en este instante en el Consejo Superior de Educación, del cual formo parte, estamos evaluando la propuesta que nos ha hecho el gobierno sobre esta materia, el Ministerio de Educación. Creo que es un muy buen inicio de un proceso de más largo aliento, pero como primera etapa yo lo califico muy bien. Antes del 31 de diciembre tenemos que pronunciarnos de eso. Pero en relación a este tema yo quisiera referirme a un tema más general, a un problema más general. Yo tengo la impresión, la sensación, que la comunidad chilena, y no me refiero al gobierno de turno, a los padres de turno, la comunidad chilena no ha asumido dos procesos que son fundamentales para este tema educativo. Primero, la fractura social que hay en Chile, la heterogeneidad estructural, las diferencias fundamentales. Estamos tratando de hablar de una educación cuando hay países diferentes. Claro. El país de los ricos es diferente que el país de los pobres. Y la segunda cosa... Para no ponerme muy demagógico, quisiera referirme al tema de método. Yo creo que todos, de los cuales yo me incluyo como profesor, seguimos vinculados a una cultura oral escrita, a la cultura de Gutenberg, como le llama alguien. No de Gutenberg Martínez, sino que de otro Gutenberg. Me estoy refiriendo al tema que ha cambiado básicamente la forma de aprender de la juventud. Cada vez tiene una visión que es mucho más sonora, mucho más de imágenes, y nosotros no hemos cambiado los métodos. Entonces yo tengo la impresión que este tema de la calidad tiene como sustrato básico el no asumir esta fractura del país, que tiene muchos motivos, y por otro lado no ser capaz de asumir también formas nuevas e innovativas de aprendizaje.
Yo tengo la impresión que todos los alumnos se aburren en la escuela. Vamos a saber eso en un minuto más, cuando usted nos dé la oportunidad de contar con sus preguntas, que las estamos esperando en los dos teléfonos que usted ve en la pantalla, y sabremos la opinión de los Para profesores Chile. Que nos acompañan. Yo le tengo que confesar que no solamente los comerciales son interesantes, sino que hemos tenido una conversación aquí, lo más interesante del mundo, y que cuesta volver al tema de lo que habíamos dejado planteado con el profesor Lavado. Pero las promesas son promesas, y nos han llegado una cantidad de preguntas que vamos a hacer lo posible de responderlas todas, y esperamos que sigan llegando. Don Iván Lavados, ¿es bueno el nivel de exigencias de las universidades privadas con respecto a las tradicionales? Basado en que usted es miembro de la Comisión de Estudios para la Educación Superior. Don Andrés Salazar, plantea esto. Yo tengo la impresión que el tema es muy complejo y uno no puede dar una respuesta de sí, blanco o no negro. Yo quisiera decir algunos temas. Primero quisiera hacer una declaración personal, no representa nada. A mí me gusta el sistema de educación privada. Es decir, que existan universidades privadas, creo que es un proceso internacional, que hay un proceso de diferenciación, de estilos distintos, etcétera, así que no estoy en contra de la política. Quisiera que eso se entienda para las cosas que voy a decir. Quisiera referirme al tema de las autorizaciones. ¿Qué ha pasado del 81 hasta la fecha en Chile en este tema de universidades privadas? Entre 1981, que empieza la ley que autorizó la creación de universidades privadas propiamente tal, sin aporte fiscal, se crearon 5 universidades, de las cuales 3 empezaron a funcionar. Entre 1988 y 1989, 17 universidades. En 3 meses, entre enero y marzo de 1990, ahora, al final del gobierno anterior, 18 universidades. Aparte totalmente de las 17 anteriores. Son 40 universidades en este instante. 5, 17 y 18. Estoy dando una cifra para que nos entendamos de qué estamos hablando. Yo creo que estamos hablando de que existen instituciones de muy diversa calidad. Y creo que las más malas que hay en Chile, que están afectando gravemente a la fe pública, están poniendo en peligro al sistema privado como elemento significativo de la educación superior chilena. Yo tengo gran aprecio por algún tipo de universidades particulares, creo que han llegado a ser muy buenas. Me acuerdo de la Portal, de la Central, de la cual he participado, me acuerdo de la Andrés Bello, podría nombrar a muchas otras, pero a mí lo que me preocupa es que esas universidades que han hecho un esfuerzo especial, académico, financiero, se vean afectadas en la imagen pública, en la fe pública, por instituciones de muy malísima calidad. Perdón, aumente la pregunta de don Andrés Salazario. ¿Hay algunas medidas que me imagino están tomando ustedes como Comisión de Estudios para la Educación Superior y el Consejo Superior para resguardar esta distorsión que se produciría? Sí. Yo quisiera ser breve para darle la palabra a mi colega. Aquí. No, sí, aquí se la vamos a dar, no te preocupes. Tenemos 40 oportunidades. Quiero ser muy breve para no extenderme, que me gusta mucho el tema y me tiendo a extenderme. El tema es el siguiente. El actual Consejo Superior de Educación, del cual yo soy integrante, fue creado por la ley orgánica constitucional a principios de este año. Ese consejo solamente tiene una labor muy específica que la ley le da, que es acreditar a instituciones privadas cuando ellas voluntariamente acceden a este proceso saliéndose del antiguo sistema de examinación, en que una universidad de las antiguas tenía que tomar el examen a los alumnos. Es una acreditación de carácter institucional, que yo creo que es un paso adelante, pero un paso muy limitado. Le voy a explicar a los papás que están viendo y a las mamás. Hasta hace pocos meses atrás, cualquier universidad privada tenía que tener una cierta tuición en los exámenes de parte de una universidad tradicional. No se lograba esto hasta que la universidad privada hubiese obtenido 2 promociones. Prácticamente 5 promociones, pero superaba los 8 años, ¿no es cierto? Hoy en día este consejo ha dado la posibilidad a que universidades privadas creadas hasta una fecha determinada puedan optar por un régimen de acreditación institucional, que cambia la cosa, pero sigue con una tutoría, llamamos así, o un aval del Estado. Y pueden haber exámenes selectivos, pueden haber una serie de medidas. Correcto. Paralelamente al trabajo de este consejo, que ya tiene sanción legal, existe una comisión nombrada por el presidente de la República que ya ha entregado su informe. También participo en esa comisión como vicepresidente. En esa comisión hemos cambiado en la propuesta, esto tiene que ir al legislativo, por supuesto, tiene que ser ley de la República, hemos cambiado la propuesta en varios sentidos. A nosotros nos parece que la regulación, no simplemente de las instituciones privadas, sino que también de las públicas, tienen 3 etapas fundamentales.
La primera es de autorización. Las nuevas autorizaciones a nosotros nos parece, y hay consenso de gente de todas las tendencias políticas, de todas las orientaciones, que tienen que ser con vallas más altas. No puede seguir existiendo las actuales disposiciones que basta la voluntad de los creadores tener una corporación y crear una carrera en primer año para que exista una universidad. No puede ser eso. El segundo tema es el de acreditación, que es un tema de acreditación voluntaria, que las universidades van a estar expuestas en la medida que lo hagan, van a tener algunos estímulos. Pero también va a haber una labor muy importante de superintendencia de todas las instituciones, no simplemente las privadas, sino que las públicas, porque nos parece a los miembros de la comisión, y así lo hemos planteado en el mensaje correspondiente, que aquí está, y vuelvo con la palabra, comprometida la fe pública, y que el mercado no funciona en todos los niveles en esta situación, porque no hay una información transparente y clara. Los usuarios no conocen esta situación. Tiene que haber algún tipo de regulación de carácter estatal, pública, y sobre bueno, esta materia. Yo te quiero decir algo, me parece muy importante lo que acabas de señalar, pero veo con cierta preocupación lo que tú acabas de decir, de que estaría el Consejo Superior como normando un poco la creación y el ejercicio docente de estas universidades privadas. Yo pienso de que una muy buena forma de que estas universidades, y sin que exista de por medio ningún tipo de presión, porque yo así lo entiendo como una preocupación de carácter académico, más que nada. Yo creo que si hay alguna normativa que impida la instalación o funcionamiento de un tipo de universidad privada en Chile, es muy peligroso. La forma de medir esto es a través de una superintendencia que controle, que vea los resultados, porque es una cuestión sine qua non. Oye, perdón, ¿todo? Que te interrumpa. Muy cortito. Yo muy sé cortito, que ustedes están ansiosos por intervenir en el tema que planteó Andrés Salazar, pero tenemos exactamente 43 preguntas. Termino inmediatamente. Ya. Yo digo que todo sistema, ¿no es cierto?, se mide por la calidad de su resultado. Y yo, padre apoderado o postulante a una universidad, obviamente que voy a elegir aquella que tenga mejores resultados. Tú les acabas de mencionar. La medida que la información sea transparente. Exacto. Yo creo que eso habría que complementar. Don Gabriel, yo no puedo quitarle la palabra, así que... Yo quisiera hacer una especie de advertencia frente a los telespectadores, en el sentido de que el tema de educación es tan amplio, porque hace un momento atrás estábamos hablando sobre la familia, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior del aula, y ahora estamos hablando de los grandes problemas universitarios en el país. Entonces, yo creo que la conciencia que puede existir a nivel nacional sobre el problema educacional, llamar la atención sobre el problema educacional, me parece muy importante. Y un poco pedir disculpas a los telespectadores de que nos saltamos, ¿no es cierto?, de tantos lados a otros, pero... No, sí, ellos entienden, sí, ellos almuerzan igual en su casa y saben que se saltan de todos los temas. Muy bien. Pero no te preocupes por eso. Hay que responderle a don Dionisio Caro, eso sí, que si no les parece, va dirigida a don Gabriel de Puyada, si no les parece que creció desmesuradamente en Chile el mercado educacional. Yo no tengo esa sensación. Yo lo que sí tengo la sensación es que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para que ese, entre comillas, mercado educacional sea de buena calidad. Yo creo que ese es el problema de fondo, o sea, el problema de la calidad de la educación, por una parte, y el problema de la equidad. ¿Cómo llegar a todos con una educación que sea lo más justa y equitativa? Ahora, nosotros al interior del Centro de Perfeccionamiento estamos realizando un gran debate nacional que comenzamos justamente el 17 y 18 de diciembre. El catálogo. Para justamente conversar sobre el tema de la calidad de la educación desde la perspectiva del perfeccionamiento docente. Nosotros trabajamos sobre el siguiente criterio. El elemento fundamental para elevar la calidad de la educación, además de los que he señalado, es la calidad del magisterio nacional, la calidad del profesor. Don Orison, no está, doña, te sí, tengo que interrumpir, porque doña Luz Arancilla necesita saber por qué razón es tan alto el porcentaje con bajo rendimiento en matemáticas. Yo creo que ahí hay una mala información. Si hemos hablado de que la educación particular subvencionada ocupa el segundo lugar en los resultados de estos instrumentos de medición de la calidad de la enseñanza, el porcentaje de matemática obedece a una situación, diría, más bien de carácter formativo.
los profesores en general, ¿no es cierto? No los del sector particular que se ha mencionado, viven preocupados de otras cosas anexas a su vida prácticamente y que no les permite cumplir a cabalidad lo que ellos quisieran entregar, no solo en matemática, sino que en todas las asignaturas. Bien, me acaban de señalar que nos quedan exactamente 7 minutos y en 7 minutos vamos a contestar 36 preguntas. Así que yo les pido más. Miriam Silva, tardan años en producir cambios en planes y programas. ¿De qué manera se puede agilizar? Yo sé que no se puede contestar con un sí y un no, pero... Yo tengo la impresión que en la medida que hay una política coherente, sistemática, participativa, democráticamente coordinada, las cosas pueden tener sostén en el tiempo. Muy bien. Don Hugo Pino, a don Gabriel de Pulladas, ¿cuáles son las tareas prácticas, no teóricas, que llevará en el terreno político el gobierno actual en cuanto a la modificación de los programas de estudio de los 3 niveles, prebásico, básico y medio, adaptándolas a una educación del siglo XXI? Vamos a decirle a don Hugo Pino que me ha dado un excelente pie para un nuevo programa, pero básicamente, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, yo diría el gobierno, el Ministerio de Educación está tiene varias acciones al mismo tiempo. Primero, el estatuto docente, que me parece fundamental, que va a beneficiar al Magisterio Nacional de una manera muy, muy positiva. Hay que mejorarlo un poco. Hay que mejorarlo un poco, estoy de acuerdo. Nosotros estamos abiertos a discutir porque somos muy dialogantes en este sentido. Los aumentos efectivos que se han hecho ya a través de los proyectos de reforma tributaria. Por ejemplo, en el Centro de Perfeccionamiento nosotros estamos haciendo ya funcionar un Fondo Nacional de Innovaciones Educativas para promover la creatividad en el magisterio y, por otra parte, un proyecto que se llama Educación y Creatividad, que va a abarcar aproximadamente 300, 400 escuelas de manera experimental y después lo vamos a expandir a nivel nacional. Y otras iniciativas que, por el tiempo... Sergio Vallejos pregunta, ¿cómo califica la carencia de recursos humanos si las universidades no preparan profesores de enseñanza técnica profesional? Bueno, en dos palabras, lisinadamente. ¿Por qué? Porque no ha habido en Chile la visión suficiente como para darse cuenta que uno de los caminos que conducen a esta calidad de la enseñanza de la cual estamos hablando es precisamente la educación técnico-profesional. Hay que formar técnicos de mandos medios para que accedan a todos los puestos de trabajo que en este momento están encaminados hacia el progreso y desarrollo de la nación. Don Domingo Cerecea, Iván, hace una cápita sobre el tema de las universidades privadas. Dice, ¿qué se opina del nivel educacional de las universidades privadas? O mejor dicho, ¿qué opina usted del nivel educacional? Lo que yo traté de decir en la pregunta anterior es que depende de las universidades. Creo que no puede haber una opinión y una calificación sobre el sistema de universidades privadas porque son absolutamente segmentadas y diferenciadas. Lo mismo que sucede en las instituciones de aporte fiscal, que uno no puede dar una opinión de tipo general, también sucede en esto. Quisiera detenerme en un detalle. Creo que son universidades fundamentalmente docentes. Yo no estoy en contra del modelo de universidad docente, pero creo que tienen que realizar un tipo de actividad más innovativa. Creo que la examinación las hacía ser poco innovativa, copiar los modelos anteriores, pero a mí me gustan porque las universidades privadas, en la medida que sean distintas a las públicas, y aquí tenemos universidades privadas, por los sistemas que se han creado, parecidas, más chiquititas y con menos recursos que las universidades públicas tradicionales. Hay una pregunta que va ligada a la otra, don Carlos Hidarte. ¿De qué manera afecta a la educación el hecho de que las universidades privadas pueden ingresar personas con bajo puntaje? Hay una dificultad en el sentido de que se pueden producir problemas hacia el futuro, pero yo lo que quisiera decir que todos los estudios le dan poco valor predictivo real a la prueba de aptitud académica. Lo dijimos. Le da mucho más valor predictivo a las notas de enseñanza media y a la prueba de matemática. Las dos únicos que pueden predecir lo que va a ser el estudiante en el futuro son las notas, con todas las dificultades que tienen, que los colegios lo están subiendo, y la prueba de matemática. Las otras tienen bajo valor predictivo. Horizon, le ha llegado una pregunta aquí. Buena. Sí, yo sé que le va a costar hacerla, resolverla en 15 segundos. Doña Olga dice, no es sin apellido, así que imagino que amiga de todo el programa. ¿Qué opina usted de los colegios subvencionados que pagan el 45% de la subvención y los profesores tienen un sueldo base de 26 mil pesos? Pero si eso es natural, y lo contesto en dos palabras. Hace 10 años atrás,
el año 80, se abrió la posibilidad, a través de una declaración Vox Populi, de que cualquier persona particular podía instalar un colegio, porque era la posibilidad de que se llegara a los sectores más humildes. Se entregaron todo tipo de facilidades, se estableció una UTM como factor de medida para pagar la subvención, y después cambió todas las reglas del juego. Los colegios quedaron comprometidos y los verdaderos sostenedores. A mí no me gusta la palabra sostenedor. Yo soy un cooperador de las funciones educacionales del Estado, soy profesor. Los colegios en este momento están todos comprometidos en la banca privada. Entonces, obviamente, si a mí me entregan 10, por sacar cifras simples de entender, y yo tengo que pagar de los 10, 6 en la banca privada, lo que me queda tengo que distribuirlo entre mis profesores. Soluciones para esto: que se suba la subvención y que se dé un crédito blando a través del Banco del Estado. Punto. ¿Puedo hacer una breve interrupción? Que tenía que ver con una pregunta anterior. Yo creo que el tema de la educación no es un tema puramente ideológico, sino que también un tema de compromiso nacional. Así es. Entonces, en definitiva, el tema que quiero plantear es el siguiente. El tema de la libertad y de la autonomía, que está presente en muchas políticas que se han adoptado en este país, tiene que ir junto al tema de solidaridad y regulación. Así es. Creo que es un tema muy importante. Por eso que a mí me ha gustado mucho este almuerzo, aunque no estamos en un problema ideológico. Creo que hay un problema de resultado y un problema práctico de compromiso nacional. Somos todos profesores. Entonces, el tema que Orison planteaba, el tema de que no se permita instituciones que puedan abrirse, yo creo que hay que conjugar el tema de la libertad particular con el problema de la solidaridad y la regulación social. Y es por eso, Iván, que me parece muy importante tener un sistema de evaluación permanente del sistema educacional y de los logros del sistema, que vaya, ¿no es cierto?, que vaya de alguna manera equilibrando esta tendencia, doble tendencia que... Yo vi usted, que usted, profesor de Puyá, había leído la pregunta de José Romero. Se adelantó. Bueno, se lo voy a descontar de su tiempo porque usted debía haber respondido. Si se han evaluado los sistemas de educación en Chile, sus resultados, si la educación media está orientada... Se han evaluado a través del PER, a través del CIMSE, la prueba de aptitud académica, y en general yo creo que hay conciencia pública de cuál es el estado de la situación. Y la segunda parte, si la educación media está orientada a la rendición de la prueba de aptitud académica o a entregar conocimientos útiles a los alumnos. Yo diría que la educación media está en un proceso de crisis y de búsqueda de identidad, y en eso estamos trabajando. Claro. Vamos a iniciar el año 92 con aportes del Banco Mundial, aproximadamente 14 investigaciones a fondo sobre, a partir del año 91, perdón, sobre educación media. Porque creemos que ese es un núcleo en este momento de desafío a corto plazo muy importante. Bueno, ha sido un desafío enorme poder en tan poco tiempo, se nos ha hecho realmente corto, dar respuesta a las inquietudes que ustedes nos han planteado. Sí, tengo todo el tiempo del mundo para darle las gracias sinceras a usted que haya participado en nuestro Almorzando del 13, a Iván Lavados, al profesor Lavados, al profesor Gabriel de Puyás y al profesor Orison Moya por estar con nosotros en tan interesante tema, que es el que nos ha concentrado hoy día. Y quiero invitarlos mañana a otro interesante tema que Mercedes Ducci va a conducir. Es el sexo débil y el poder. Ahí vamos a mandar preguntas todos. El poder del sexo débil. El poder del sexo débil. Doña Soledad Alvear, directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Verónica González, directora de IANSA, y doña Delia Vergara, periodista y escritora, estarán en el tema del sexo débil y el poder en otro Almorzando el 13. Muchas gracias por su atención y los esperamos mañana a la 1 en punto. Dentro de poco estaremos con la actualidad de Chile y el mundo en Teletarde y posteriormente un nuevo capítulo de La Gata. One note of concern though, yeast infections can be a sign of other gynecological problems or even Enseguida presentaremos Almorzando en el 13 con la conducción de Hernán Precht.
personas lavan frecuentemente su cabello con shampoo y bálsamo Nivea? ¿Será porque son suaves? Sí. ¿Y porque otorgan ese cuidado tan especial para el lavado frecuente de tu cabello? ¿O se deberá a su nueva formulación, que ahora deja tu cabello con más cuerpo, brillo y sedosidad? Ajá. Y es que solo Nivea, el especialista internacional en cuidado y suavidad, puede ofrecer todo lo que un cabello frecuentemente lavado necesita. Shampoo y bálsamo Nivea. Tenía que ser Nivea. Shampoo y bálsamo Nivea, tan suaves que puedes usarlos diariamente. Por muchos años, las mujeres esperaron un producto como este, Color Charm de Vela. El primer tonalizante balsámico para realzar el color natural del cabello o cubrir esas primeras canas. Su efecto fue probado y comprobado por estas cuatro conocidas misses. A mí me encantó Color Charm. Y no hay riesgo, porque el efecto se va poco a poco con el lavado. Es ideal para estas primeras canas. El color de mi pelo quedó más vivo. Color Charm, tu tono natural sin riesgo, con la garantía de Vela y de ellas. El programa preuniversitario de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile inicia su tradicional gestión anual de preparación académica para postulantes a las universidades chilenas. Período de matrículas hasta el 13 de abril. Inicio de clases el día 8 de abril. Estas se realizan en el campus oriente de la Universidad Católica. Orientación vocacional y profesional. Seria y rigurosa labor docente con ensayos y evaluaciones periódicas. Vacantes limitadas. Informaciones y matrículas.